Antes de comenzar, quiero aclarar que este video no tiene para nada la intención de ser una clase de derecho. Considéralo simplemente como un compañero de clases que te está prestando su cuaderno. Y si no quieres oír mi horrenda voz, en la descripción del video te dejo un link para que descargues el material en un cómodo documento de Word. Clasificación de los actos jurídicos. Los actos jurídicos son las acciones de los seres humanos que tienen el objetivo de producir consecuencias de derecho. A través de ellos se manifiesta la voluntad de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Ángel Caso los define como los fenómenos o circunstancias a los cuales atribuye la ley efectos jurídicos, que se realizan por la intervención de la voluntad humana y con la intención de crear, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas. Estas son algunas de las clasificaciones que se les suele dar a los actos jurídicos. Actos unilaterales, llamados así porque en ellos solo interviene la voluntad de una de las partes. Como ejemplo podemos mencionar la donación y las recompensas, esas que a veces ponen cuando se pierde una mascota. Actos bilaterales, o si se quieren poner técnicos, sinalagmáticos. En estos actos, las partes quedan obligadas respectivamente el uno hacia el otro, como es el caso de la compraventa, donde el vendedor está obligado a entregar la cosa vendida y el comprador está obligado a pagar el precio convenido. Actos onerosos. En este tipo de actos, cada una de las partes que intervienen se obliga a dar o hacer alguna cosa, lo cual resulta en beneficios y obligaciones recíprocos. Como en el caso del arrendamiento o los contratos de sociedad. Actos gratuitos. Son actos gratuitos cuando una de las partes procura que la otra obtenga un beneficio sin obtener un provecho para sí. El ejemplo más claro de este tipo de actos es la donación. Actos entre vivos. Sí, sé que puede sonar un poco idiota decir que los actos jurídicos son entre vivos. Pues bien, este tipo de actos tiene vigencia durante la vida de las partes que intervienen en ellos, como en el caso de la compraventa, el préstamo, el matrimonio y demás. Pero resulta que algunos actos siguen siendo válidos aún después de la muerte y otros solo tienen validez cuando la persona ha muerto. Por eso es importante mencionar este tipo de actos. Actos por causa de muerte. Este tipo de actos solo tienen efecto después de la muerte de la persona que los celebró. Tal es el caso del testamento, los legados y los seguros de vida. Actos jurídicos conmutativos. En este tipo de actos, las partes saben desde un principio cuáles son los beneficios y obligaciones que les corresponden. Actos aleatorios. En los actos aleatorios, las cargas y ventajas para una o todas las partes dependen de un acontecimiento futuro e incierto, lo que hace imposible determinarlas desde un inicio, el ejemplo más típico de este tipo de actos son las apuestas. Actos jurídicos momentáneos. Son actos momentáneos aquellos cuyos efectos se producen en el momento de su realización. Nuevamente, mencionamos la compraventa. Actos jurídicos de tracto sucesivo. Los actos de tracto sucesivo surten sus efectos de forma continua. Como ejemplos, tenemos los contratos laborales y el matrimonio. Pues sí. Estas son algunas de las clasificaciones, no son todas, pero sí las más comunes. Con esto me despido, nos vemos en la próxima.